Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí ya por fin, hoy día 27, ha salido esta joya de juego de coches en el que hay destrucción, piques y de todo. Bueno, el juego es el Wreckfrex, no sé si se pronuncia así, perdonadme, pero ya sabéis que mi inglés es pésimo total. Pero bueno, yo supongo yo que ya sabréis de qué juego estoy hablando. Voy a enseñar de momento los primeros minutos, ¿vale? Y lo que es el menú. Aquí tenemos la trayectoria en el cual pues nos mete lo que es como si fuera un modo historia en la que vamos haciendo pues varios campeonatos, ¿vale? Región Junior, pues aquí ya pues nos metemos en Región Junior. Traga Tierra sería el primero, que sería carrera de corta césped. Bueno, aquí tenemos ya varias, fijaros la cantidad de carreras que hay, ¿eh? Solamente este es un solo evento, ¿vale? Luego nos meteríamos en Nacional Amateur, que obviamente no me deja meterme porque está bloqueado. Necesitaríamos 1800 puntos para desbloquearlo. Y en los demás, pues 2200, 2600 y 3600. Nos vamos hacia atrás y tenemos evento personalizado. Aquí podemos jugar cualquier pista con cualquier vehículo que tengamos desbloqueado, dándole también sus opciones de evento. Bueno, vamos a ver primero las pistas que hay. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pistas. Vamos, una barbaridad. Supongo yo que irán añadiendo, ya que se ven unos huequecitos ahí. Esperemos que sí, que nos añadan varios circuitos más. Vehículos, bueno, pues vehículos yo de momento pues tengo estos dos. Aquí hay un fallo, veis, donde cuando me voy hacia la derecha se ven unos cuadraditos ahí en el borrando casi el coche de la izquierda, pero vamos, eso supongo que será un fallo del juego, que vamos, no es nada grave. Bueno, pues de momento tengo estos dos coches, que este es el del pre-order, el que nos han regalado por comprar el juego antes de su salida. Luego tenemos opciones del evento, pues tenemos aquí el tipo de modo de carreras que hay: carreras de eliminación, carrera por equipo, carreras de destrucción, carreras de eliminación, carrera por equipo. Bueno, eso es lo de momento lo que hay, ¿vale? Vamos a poner carrera de eliminación, carrera de destrucción, carrera por equipos, carrera de eliminación. Esto vuelta cada intervalo, ¿vale? Esto es cada vuelta. Cada vuelta te van eliminando, pero yo lo que quiero poner es carrera. Vamos a ver un momentito. Aquí, opciones del evento. Carrera de destrucción. Yo he estado antes, vale, eliminación, pero antes que he puesto yo una carrera, no quiero poner carrera de destrucción, vamos a poner carrera de eliminación, vale. Seleccionamos el vehículo este, la pista, por ejemplo, pues vamos a seleccionar, pues, madre mía, esta pista mismo. Qué barbaridad, ¿no? Brutal. Vamos a ver, opciones de evento, tenemos 23 oponentes, en cada vuelta habrá una eliminación, hora del día aleatorio, vehículo de la IA clase A, ¿vale? Tenemos también todo por clase, daño normal o realista, ojo al dato, en realista cualquier golpe que te den, si es grave, a tomar por culo la carrera, ¿vale? Ya sin embargo, en modo normal, pues si te dan un golpe en un lateral y te rompen una rueda, pues puede ser que incluso puedas correr con tres ruedas. Vamos a dejarlo de momento en normal. Para poder aguantar un poco, ¿vale? Dificultad, ojo, vale. Cambio automático lo tengo. El ABS lo tengo desactivado. Control de tracción desactivado. El control de estabilidad lo dejo puesto en media. Para que así en el coche, como si te dan golpes o lo que sea, por lo menos puedas tener un poco de estabilidad, ¿vale? De todas formas, lo iré probando. Y lo desactivaré en alguna que otra carrera para comprobar el comportamiento que tiene el coche con eso desactivado, ¿vale? Y la dificultad de la IA lo voy a poner en experto, ¿vale? Y en resumen, pues esto es lo que he elegido, ¿vale? Así que vamos a ver, comenzamos el evento. Y ahora, aquí es donde viene un pequeño problema, es el tiempo de carga. Ese tiempo de carga tarda demasiado, ¿vale? Así que espero que con futuras actualizaciones lo recorten un poco, ¿eh? Porque la verdad llega a ser un poco desesperante. Así que nada, ahora cuando termine el tiempo de carga volvemos. Bueno, nada, ya está. Te damos la bienvenida a Death Loop. Vamos, el circuito principal. Bueno, esta va a ser mi segunda carrera, ¿vale? Antes he probado una carrera por probar lo que es el control del coche y todo eso. Así que esta va a ser mi segunda carrera, así que no esperéis, desde luego, ni mucho menos que vaya a ganar, ¿eh?
Vamos a ver, posiciones, aquí tenemos las posiciones de todos los corredores. Tenemos aquí un Big Papa. Big Papa, mira, la clase A. Yo no sé dónde estoy, en qué posición estoy. Aquí está, buitre. Posición número 19, con un coche de vehículo de A246. Uf, un coche demasiado bajo, pero bueno. La dificultad, como ya sabéis, es lo que ya os he comentado. Una puesta a punto en caso de que queráis cambiar la suspensión, las marchas. Y el tema de la frenada, ¿vale? Yo la frenada la he cambiado a la zona posterior un puntito, ¿vale? Porque cuando lo probé antes el vehículo, si la ponemos en la delantera, tiende muchísimo a ir recto cada vez que frenes, ¿eh? Así que yo os recomiendo que, como este es un juego que tienes que tomar muchas curvas y hay que hacer mucho drifting, os recomiendo que pongáis la frenada en la parte trasera. Vamos, cada uno obviamente la puede poner como quiera y como mejor le vaya, pero yo desde luego la voy a poner un puntito más hacia la parte trasera. Pues nada, chicos, empezamos la carrera y aquí tenemos los gráficos. Aquí tenemos lo que es la cámara. Vamos a ponernos una cámara un poquito más ahí. Y ya sabéis, aquí vale de todo, ¿eh? Aquí vale de todo. Vamos a ver, mira, bueno, ya. Vale, de momento no hemos colocado. No hemos colocado en una posición muy avanzada, ¿eh? También te puedes dedicar a, pues, a evitar chocarte, ¿vale? Como yo ahora, por ejemplo, que he evitado chocarme y me coloco en segunda posición. Bueno, en primera posición ya, ¿en serio? ¿Vale? También puedes ir a saco, obviamente, e ir a, bueno, primera posición hasta que llegue aquí uno y me pegue el viaje que me ha pegado. Dios santo, vale, tío, vale. No insistas, tío, no insistas, Restablecer. Vaya viaje. Bueno, aquí está claro que vayas el primero no significa que vayas a ganar la carrera, ni mucho menos, Porque como veis, ya antes iba yo el primero y ahora voy en la posición número 16. Bueno, como veis, hay que hacer mucho drifting. Yo estoy usando mucho también el freno de mano. Porque la verdad, bueno, este coche sí es un poco duro a la hora de girar, ¿vale? No es que sea muy, muy duro, pero sí es un poquito durito, ¿vale? Así que o haces uso del freno de mano, o como yo he dicho, que el freno ponerlo más bien para que frene y... ¡Hostia, no! Vale, frene y se vaya más de atrás, ¿vale? Bueno, ya estamos en una posición... O sea, caigo encima. Vale. Estamos en la posición tercera ya. No. Hostia, viaje que le he pegado. Vale, como es eliminación, esto no son vueltas, sino esto es hasta que cuando se eliminen a todos los coches que hay, quede uno el primero. Obviamente son, creo que eran 23 coches lo que había puesto, pues vamos a ver las eliminaciones como son. Aquí ahora mismo me está costando trabajo girar porque creo que tengo la dirección un poco jodida. Pero bueno, mira, ya estamos en primera posición, segunda. Uf. Vale, ¿puedes tirar por arriba y por abajo? ¿Esto cómo va? Vale, cuidado que no veo. No tengas mala leche, cuidado. Uy, corre. Uy, no. Hostia, contra el muro. No, mierda, ya tengo la suspensión dañada. Ya me han jodido. Fijaros el coche, hostia, cómo lo tengo. Madre mía, tengo medio lateral de la parte derecha incrustada en el centro del coche, hombre. Lo que es en mi parte derecha del cuerpo. Vale, el coche ahora ya no me gira. Me va fatal, obviamente era de esperar que si el coche se te jode no te va a ir perfectamente. Pero bueno, ahí sigue aguantando. Yo supongo yo que si esto lo hubiéramos puesto en realista, el coche ya estaría totalmente destrozado, ¿vale? Vale, ahí vemos por ahí los coches que hay abandonados ya. Supongo yo que serán los que se han eliminado. No, hostia. Vale, ya me jodieron. ¿Ves? Ya he perdido la primera posición. Hostia. Vale, ¿alguno más? Fijaros el coche ya como está, vamos. Madre mía. Esto está peor que la película de Furgi, ¿no? Madre del amor hermoso, como me han dejado el coche. Obviamente esto en realista ya estaría totalmente destrozado. O sea, esto ya no correría absolutamente nada. Va, incontrolable, ¿eh? Pero vamos, eso es lo bueno, que el coche según te lo tengas dañado, lo puedes conducir de una forma. ¿Tú dónde vas? Déjame sitio. Vale, yo creo que este tío iba por el otro lado. No, me empujes, cabrón.
Fuera, vamos, vamos, vamos. Viraje sin control, viraje sin control. Vale, ya. Ya estoy jodido completamente. Ya el coche me dice que no quiere ir por un sitio donde yo quiero que tire. Está súper da... A tomar por culo. ¡Hostia! Madre del amor hermoso, ¿cómo está el coche? En serio. Pues no sé yo si merece más la pena jugarlo en modo normal, porque en modo realista ya se hubiera acabado la carrera y entonces cada golpe que te dan, pues pum, carrera acabada, y ahora de esta manera pues vas disfrutando y vas viendo el destrozo del coche, cómo te lo van dejando, ¿eh? Bueno, estamos aquí todos luchando, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Oye, ¿y esto cómo va? Unos se han tirado para un lado, otros para otro. El coche va en forma lateral ya. Ah, vale, puedes tirar por un sitio o por otro. Vamos, 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 vamos. En segunda posición, ¿esto cuando se acaba? No, no, no. Hostia, viaje, venga, venga, viaje, viaje. Viaje que te han dado, viaje que te han dado, chaval. Me coloco en primer lugar. Ay, venga, venga, va. Y yo la verdad, sinceramente, ¿eh? Como tengo el coche ahora mismo y se va conduciendo bien, ¿eh? Quillo, 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 quillo. Que me estás entorpeciendo. Vale, yo ahora me podría tirar por el lateral, pero como no estoy seguro, si por aquí, yo prefiero tirar todo el resto y hacer la piruleta esta. Porque parece ser que puedes tirar por un sitio o por otro, pero por el otro lado, para ello, parece ser que es más largo el recorrido, ¿no? Oye, que voy en primera posición, tío. Vamos, ni me lo esperaba yo esto, En dificultad experto y con el coche hecho una puta mierda. Vamos, yo creo que aunque me den un simple golpetito... ¡Ay, no! Que no me lo pegue yo. ¡Hostia, daño crítico! Ahora voy yo y me destrozo yo mismo. Madre mía, pero si esto parece una lata, coño, que ha caído desde un rascacielos, coño. Madre mía, de mi arma, el coche, ¿cómo va? Venga, 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 posición 1 de 14. Madre mía, pues esto sí que va a ser una carrera bastante larga, ¿no? Porque si todavía tienen que eliminar a 13 más... Daño crítico, vamos, no, yo creo que no voy a terminar la carrera. Porque me van a acabar destrozando el coche, vamos. Esperemos que por lo menos no me encuentre con ninguno. Aunque lo tengo uno detrás. Vamos a seguir. Uy, está echando fuego, está echando fuego. Vamos a tirar por aquí ahora. Uf, cuidado que este salto es más brutal. Vamos a ir sobre seguro, asegurando la caída y todo. Vale, vale. Uy, está sonando a chatarra ya. El coche ya suena... ¡No, no! El coche suena a chatarra. Como veis, ya me queda un 16 puntitos de daño. Vamos, un leve toque y a tomar viento fresco. Venga, quedan 11. Bueno, quedamos 11. Sigo estando en primera posición. No sé por cuánto tiempo y si aguantaré antes de que me la pegue, porque como me la acabe pegando, chungo. Gira, gira, gira. Bien, 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 bien. No, uy. Vale, 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 vale. Aquí es donde suena chatarra el coche. Aquí suena chatarra pura. Por arriba, ahí. Bien, bien, bien. Madre del amor hermoso, y pensaba que este era un coche bastante guapo. Y se ha quedado en nada. Oh, voy a perder ya la posición. Quieto, quieto, para que no me des un toquecito. Con nada que me dé un toquecito, capaz de que destroce el coche. Venga, ya quedan 9. 9, señores. Aguanto uno. Deja aguantar un poquito, tío. Aguanta un poco más. Bueno, no está mal para pa ser mi segunda carrera, no está nada mal, ¿eh? Vamos, vamos, lo tengo a 5 segundos, lo tengo detrás, justo al segundo. Vamos, vamos, vamos. Cuesta, ¿eh? Cuesta trabajo ya que gire el coche, porque la verdad que no. Uy, menos mal que he frenado, menos mal que he frenado, si no me lo como con papa, vamos. Vamos, posición 7. Lo tengo puesto en la dificultad experto. No, no, no. Cuidado con el bache. Cuidado con el bache. No. Vamos, estoy yendo, vamos. Como si fuera Aresmito. Vamos. Un solo toquecito y estoy muerto.
Bueno, muerto, destrozado, mejor dicho. Venga, 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 que termine ya, que termine ya. Uy, el coche, además, apenas anda el coche ya. Voy casi medio torcido. Por eso digo yo que a lo mejor se prefiere más el modo normal al modo realista, porque ya os digo, el modo realista este coche ya no estaría andando así, ni de coña. Vamos, de todas formas tengo que probarlo a ver el modo realista hasta qué cierto punto es realista. Vamos a tirar por aquí arriba, que yo veo que los baches de aquí son más normalitos. Vamos, no os imagináis el control del coche arismito, lo complicado que es manejarlo por cómo está de dañado. Venga, señores, quedan 5. Bueno, quedamos 5. ¿Lo conseguiré? ¿No lo conseguiré? No, me acaban de adelantar, creo, en el aire. Acabo de ver a uno saltando por encima mía. Bueno, yo sinceramente, me conformo aunque fuera en tercera posición ya. Vamos, hasta incluso en la quinta, vamos. En la quinta ya me conformo, porque de luego la carrera ha sido brutal, vamos. Digo yo que este juego se va a disfrutar muchísimo, muchísimo. Para los que nos gusta este tipo de juego, pues la verdad que os lo recomiendo, porque lo vais a disfrutar a tope. Vamos, venga, ya queda uno. Venga, uno menos. Pues vamos, vamos, que tú puedes. Llevo ya muchísimas vueltas aguantando con 16 puntos de daño que me quedan, ¿eh? Demasiado estoy aguantando, ¿eh? Y ya con esto os quiero demostrar de que el vehículo no es tan complicado como yo me esperaba de manejar, ¿eh? La verdad, sinceramente, había leído comentarios de que el coche era un poco duro de manejar, de que giraba cuando quería, y que cuando quería girar para un sitio no giraba. Y vamos, ya lo estáis comprobando ahora con la configuración que le tengo puesta, que es la que trae del G. Quitándole el control de tracción y los frenos ABS y poniéndole un poco de frenada en la parte de trasera, y el coche, incluso estar como está de hecho una mierda, se maneja bien, ¿eh? Ya veremos a ver cómo se manejan el resto de los coches, que eso también es otra. Bueno, señores, pues nada, quedamos 2 y terminada la carrera, señoras y señores. He ganado la carrera, mi primera carrera ganada. Vamos, he corrido 2 nada más, la que he probado antes y esta, y ya la he ganado. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao, chao, chao.